Así como el falso dios Dagón cayó delante del arca de Dios, quedando sin manos ni cabeza, así sucederá con aquello que quiere levantarse contra ti. El Señor doblega lo que te quiera oprimir. Amén. En 1 Samuel capítulo 5 versículo 2 al 4 dice: llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. El arca del Señor había sido capturada. Los enemigos quisieron controlar aquello que contenía la presencia de Dios. Querido amigo, tú y yo sabemos quiénes contenemos la presencia de Dios. Por eso, nada ni nadie podrá someternos ni controlarnos para oprimirnos, para ponernos bajo un yugo de opresión. Aférrate a la presencia de Dios que vive en ti. Suelta tus palabras de alabanza hacia Él, porque no hay nada, ni situaciones, ni maldiciones, ni personas malintencionadas que puedan destruirte o dejarte esclavizado. No hay tormento ni dolor que no se pueda vencer. Tú eres el arca que lleva la presencia de Dios, el templo del Espíritu Santo. La luz traerá victoria sobre lo que te oprime. El enemigo caerá y quedará derrotado delante de la presencia de Dios. Oremos así. Gracias, Padre, porque tu presencia vive en mí. El reino de los cielos, con toda su gloria, habita en mi corazón. Nunca estoy solo. Siempre soy fuerte y me vuelvo a levantar. Todo enemigo caerá y nada me somete. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.